Continuamos en la Feria del Libro de Valencia, en su 50 edición, y vamos a presentar un trabajo estremecedor y muy documentado que saca a la luz a los supervivientes españoles en los campos de exterminio nazi. Una página de la historia no suficientemente conocida y que trabajos como el que vamos a presentar ahora intentan sacar a la luz e intentan cubrir esas lagunas que tenemos. Además, estos hombres y mujeres que sobrevivieron y muchos perdieron también la vida en estos campos de exterminio son los grandes olvidados de la historia. Hablamos de los últimos españoles de Mauthausen, la historia de nuestros deportados, sus verdugos y sus cómplices, de Carlos Hernández de Miguel. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuál es el origen de este libro? Bueno, el origen es un motivo personal. Yo tuve un tío que fue un poco la figura del abuelo que nunca tuve, porque uno de mis abuelos lo asesinaron en 1936, era miembro de la UGT, simplemente por eso, cuando fue el golpe de Estado de Franco, le pasearon, le fusilaron. Y el otro abuelo mío murió cuando yo era muy niño, entonces no tenía esa figura del abuelo paterno y fue sustituida en cierto modo por una persona entrañable que venía todos los veranos desde Francia, al que yo llamaba así, mi tío de Francia. Y él murió cuando yo era todavía muy joven y no supe muy bien su historia, pero tenía una luz especial cuando venía aquella España un poco en blanco y negro todavía que teníamos a mediados de los años Gris, 70, gris. sí, No era blanco, negro, sepia, era gris, gris. negra, ¿no? Y en aquella España él traía pues aquel espíritu un poco de libertad, de cultura, de mucha cultura, pese a ser una persona que había podido estudiar poco, pero se había intentado formar por sí mismo, ¿no? Como muchos republicanos. Yo no sabía nada de él cuando murió prácticamente de su historia y fue años después cuando me enteré que había estado en Mauthausen y que había sido un exiliado republicano. Eso es lo que me llevó a estudiar un poco y a intentar investigar su vida y lo que ocurrió es que cuando me fui metiendo en el mundo de la deportación española, me indigné mucho porque después de 25 años de periodista me di cuenta que yo mismo no tenía ni idea de lo que estos hombres habían pasado y lo que habían sufrido, y que en España se les había olvidado, enterrado directamente su historia. Y eso es lo que me empujó a intentar sacarles del olvido, intentar recuperar sus historias. Por eso digo en el prólogo que nunca escribiré un libro sobre mi tío de Francia, que es el origen un poco de todo, sino que he escrito un libro sobre aquellos más de 9.000 españoles que pasaron por los campos de concentración nazis y que acabaron allí por luchar por nuestra libertad. Sobre nuestra memoria y que gracias a ellos estamos hoy aquí. Absolutamente, ellos Si te fueron luchadores parece, de la libertad. luego vamos a hablar Sí. largo y tendido de ello, pero vayamos por partes. Hablemos primero de cómo se construye el libro, qué fuentes trabajaste, cómo se realizó el trabajo de campo, algo que tiene muchísima importancia. Y luego hablaremos de estos supervivientes, de estas biografías, intentando acercarnos, hacerle el pequeño homenaje a cada uno de ellos. Digamos que hubo tres vías, yo creo, de investigación, tres fuentes, ¿no? O tres grupos de fuentes. El primero de ellos fue, quizás el más importante, el propio testimonio de los supervivientes, del que hablaremos más adelante. El segundo grupo fue el que yo no me quería quedar solo con ese testimonio de los supervivientes, porque evidentemente han pasado 70 años desde la liberación de los campos, son todos muy mayores, la memoria empieza a flaquear y además quedan muy poquitos. Entonces yo quería abrir el espectro todo lo posible y por eso empecé a un poco a bucear memorias olvidadas, memorias que a lo mejor fueron publicadas en su día en libros que ya están descatalogados y que eso constituyera también otra fuente primordial. Y la tercera, evidentemente, archivos. Hemos visitado archivos en España, en Francia, en Austria, en Alemania, en Polonia y esa ha sido otra de las fuentes fundamentales para poder llegar a las conclusiones a las que llego en el libro. Un trabajo de mucho tiempo, me imagino, de compilar toda esta información y luego sistematizarla para Sí. entrar en la fase de redacción. Quizás ha sido un poco lo más difícil, porque, bueno, digamos, recopilar ha sido, digamos, trabajo de pico y pala, Se podemos deja muchas decir. cosas fuera, se deja muchas cosas fuera. Pues he intentado dejar pocas y, sinceramente, yo creo que, hombre, siempre hay cosas que se te quedan fuera, ¿no? Y son casi 600 páginas las que tiene el libro. Pero es verdad que yo creo que he tocado en conjunto prácticamente todos los aspectos que rodearon la deportación. Y de hecho el libro no comienza cuando son enviados a los campos de concentración, Sí. sino empieza en la Guerra de España, porque es ahí donde comienza el camino de todos estos españoles hacia los campos de concentración, en la lucha por la libertad en España en contra del golpe de Estado franquista. Y tampoco termina cuando les liberan, sino que sigue con el olvido al que fueron sometidos, primero por los propios aliados que dejaron a Franco en el poder de forma sorprendente, habiendo sido un aliado de Hitler, como fue, y luego por el olvido, el segundo olvido, que fue quizás el que más le dolió a ellos, que fue el de la democracia. Carlos, ¿por qué cuesta tanto reconocer que es una única guerra que se inicia en España?
y continúa en Europa. Bueno, tarda muchos años en cerrarse esa guerra. Porque quienes ganaron la guerra en España, que fueron los que la perdieron en Europa, durante 40 años han escrito la historia de este país. Y la han escrito de forma torticera, y el problema es que en la transición, debido a los condicionamientos que hubo, yo siempre digo, y lo digo abiertamente, que aquella transición, es un hecho evidente, se hizo con una pistola en la cabeza. Los políticos tenían la pistola en la cabeza de los militares, que estaban amenazando con el golpe de Estado permanentemente. De hecho, lo tuvimos la prueba el 23 de febrero del 81, con aquel intento de golpe de Estado y con otras intentonas. Bueno, pues claro, ellos eran los herederos del franquismo, aquellos que tenían la pistola en la mano. Con lo cual los demócratas lo único que pudieron hacer es recuperar nuestras libertades, y a cambio de ello tuvieron que pagar un precio muy alto, entre otras cosas, darle impunidad a los verdugos y el olvido para todos aquellos que habían luchado por la libertad. Ese es el origen de todo. Y olvido incluso a estos supervivientes en la Ley de la Memoria Histórica. Sí, sí, en la Ley de la Memoria Histórica, que nació con buenos, yo creo que con buenos fines y con un buen objetivo, se quedó en nada, se quedó descafeinada. Precisamente porque siempre ha habido ese, no sé, ese temor, dicen, a reabrir heridas o a no pasar página, cuando yo siempre digo que primero, antes de pasar página, hay que leerla y hay que escribirla como realmente ocurrió. Y en este país eso no lo hemos hecho. Es sorprendente que Alemania, que fue precisamente quien originó todo y quien tendría muchos más problemas para poder haber afrontado este tema, lo hizo sin ningún tipo de complejo. Reconoció lo que había ocurrido, que habían tenido un movimiento como era el movimiento nazi, que fue un auténtico desastre y que provocó lo que provocó. Y no pasa nada. Y lo tenían mucho más difícil porque el 90% de los abuelos de los alemanes de hoy eran SS o eran miembros del partido nazi. Y lo han reconocido. Y no pasa nada. Hace poco ha salido, claro, guardián. Por supuesto. Sí. Y no se trata de criminalizar en sí a cada uno de aquellos abuelos, porque hubo muchos condicionantes, etcétera, etcétera. Pero se trata de poner las cosas en su sitio. Bueno, pues esa página todavía aquí no la hemos escrito. Aquí todavía, si tú dices que la República era una democracia y que hubo un golpe de Estado franquista que acabó con ella, un golpe de Estado franquista, te dicen que es una opinión. Dices, no, señor, eso no es una opinión. La República llegó al poder por el voto de los españoles. Podía tener muchos defectos, y podemos estar de acuerdo con que había muchos defectos, claro que sí, pero eso no legitima dar un golpe de Estado. De hecho, si no, podríamos decir, ahora quienes están en contra del gobierno de Rajoy están legitimados para dar un golpe de Estado. Obviamente no. Habrá que esperar que sean las urnas las que decidan. Bueno, pues esto que estoy diciendo, que parece, yo creo, tan obvio, todavía te dicen que es una opinión. Y cuando tú vas, que es a mí lo que más, digamos, un poco me sangra, cuando vas a Europa, a Alemania o Francia y le dices que en España aún hay calles dedicadas a la División Azul o al general Franco, la gente abre la boca sorprendida, porque no se pasa por la cabeza de esas personas que haya algo parecido en Alemania o en Francia. Bueno, el libro intenta. Que me estoy yendo un poco del tema, pero intenta, sí, rendir homenaje y sobre todo recuperar la historia real de aquellos hombres que acabaron antes, en antes campos. De hablar de Manuel Alfonso y hablar de Neus, sí, y hablar de Sinfre y hablar de Lázaro, que vamos a hablar de ellos. Me gustaría hacerte una pregunta. Tú haces un trabajo por dar visibilidad, por dar dignidad a los últimos españoles de Mauthausen. Sin embargo, hace unos meses apareció un libro que ha sido un gran éxito de ventas, que fue el gran libro de las Navidades, de Javier Cercas, donde, el impostor, donde habla del sindicalista Enric Marco, que se hizo pasar por superviviente de los campos de exterminio durante años. Ese libro ha salido, pero ¿no crees que hace mucho daño el contar, tal como hilando con lo que tú estabas diciendo, ¿no? Sí. Es decir, poner, divulgar este tema, que hay que divulgarlo, evidentemente, sí, sí, ¿no? Es así. Pero que la historia de estas personas que fueron supervivientes, que lucharon, ¿no queda un poco ensombrecida? ¿O les haces poner una espada de Damocles sobre sus propias biografías? Claro, el principal problema, y volvemos a lo mismo del principio, es que como no hemos escrito la historia, que se conozca primero por muchos ciudadanos que no conocían ni siquiera que había habido españoles en los campos de concentración nazis, y sin embargo sí saben que ha habido un impostor. Ahí es donde está el problema, que como no conocíamos la historia como era, el conocer exclusivamente esta anécdota triste, lamentable, y que hay que condenar, por, sí, supuesto, sí, sí, no, por esto, supuesto, sin ningún tipo de dudas, pues es lo que, digamos, a mí me parece injusto. Injusto con estos más de 9.000 hombres y mujeres que estuvieron en los campos de concentración. Yo digo que, en cierto modo, es verdad que el libro de Cercas salió cuando yo estaba todavía acabando de preparar este, pero digo que, en cierto modo, frente a un solo impostor, mi libro precisamente ha pretendido recoger la historia de los 9.300 que no lo fueron, todo lo contrario, que estuvieron allí y que sufrieron muchísimo por defender nuestra libertad. O sea que sí, yo me he quedado también con ese sabor que dices tú,
muy amargo de ver cómo se ha puesto en un primer nivel a un farsante, que no era otra cosa, y eso ha eclipsado precisamente a los 9.300 héroes que hay debajo de él. Hablar de los supervivientes de los campos de exterminio es también hablar y recordar a Primo Levi, el superviviente del Holocausto, y que por encima de todo la dignidad del ser humano, esto es un hombre. ¿Qué parangón podríamos hacer con ese pensamiento de esto es un hombre de Primo Levi y Carlos Hernández de Miguel y los supervivientes de Mauthausen? Bueno, lo que Primo Levi cuenta en todas sus memorias, la verdad es que se repite con matices, evidentemente, en los testimonios de nuestros españoles, porque es que sufrieron absolutamente lo mismo, ¿no? En el caso de Levi, estuvo en Auschwitz-Monowitz. ¿No quisieron tampoco quitarse y reivindicar su traje rayado? Sí, hubo un poco de todo, ¿no? Porque es verdad que cada deportado después de la liberación lo vivió de forma muy diferente, ¿no? Pero es verdad que todos, por ejemplo, tienen algo muy en común con Primo Levi, que es el sentimiento de culpa. Tienen un sentimiento de culpa arraigado de por qué yo salí con vida allí, mis compañeros, en cambio, se quedaron entre las alambradas nazis. Ese sentimiento de culpa, que Primo Levi constantemente lo está mencionando en sus memorias y en sus obras, es muy repetido por los españoles. Además, hay algo que a mí me parece también muy significativo al hilo de lo que me preguntas. Primo Levi es muy conocido, o bastante conocido en España, y lo identificamos, por supuesto, con el problema, bueno, el problema, con la masacre, con el genocidio judío, ¿no? Si preguntamos en la calle hoy, a los niños, incluso de una cierta edad ya, prácticamente todos sí van a darte una impresión, una opinión sobre lo que fue aquello, y saben algo de lo que fue aquel genocidio, ¿no? Con matices, pero algo saben sobre el genocidio judío. Y sin embargo no saben que hubo eso, hubo compatriotas de aquí, de Valencia, de Alicante, de Castellón, de Murcia, de Madrid, de Barcelona, que sufrieron lo mismo que hemos visto en películas como La lista de Schindler, que tanto nos han impresionado a todos. Oye, es que Paco de Murcia lo sufrió, es que Antonio de Alicante también lo sufrió, exactamente lo mismo, y por motivos muy parecidos. En el caso de los judíos fue un motivo más racial, ¿no? Un motivo racista que tenían los alemanes hacia ellos, también económico, porque hubo mucho de saqueo, ¿no?, de la comunidad judía, y en el caso de los españoles fue una cuestión ideológica, eran enemigos, porque eran, a mí me gusta siempre decir, demócratas, eran demócratas. Había comunistas, esos comunistas, pero había también socialistas, había republicanos, había anarquistas, eran todos demócratas. Y tenían muy claro que la guerra no había terminado. Tenían claro que la guerra no había terminado, evidentemente, sino que era simplemente una continuación de la guerra que comenzó en España. Pues recuperemos esa memoria y recuperemos esa dignidad y su lucha por la libertad y la democracia. Hablemos de José, de Manuel, preséntanoslos. Bueno, es que los supervivientes son increíbles. La verdad es que conocerles para mí ha sido, yo creo que uno de los mayores privilegios que me ha dado la vida, pero sinceramente, porque esa luz de la que he hablado un poco antes cuando me refería a mi tío, que también estuvo en Mauthausen, la tienen todos ellos. Lo primero que te sorprende es la falta de rencor absoluta que tienen. Les preguntas sobre los alemanes, no los de hoy, evidentemente, sino sobre los de ayer, bueno, sobre todo lo que han sufrido, lo mucho que han estado olvidados. No sale un atisbo de rencor de ellos. No hay forma de arrancárselo, incluso por mucho que el periodista intente insistir para ver si cuentan algo que no quieren contar. No, es que no tienen rencor. Es increíble. Lo que todos ellos sí coinciden es que no se puede olvidar lo que ocurrió en los campos de concentración. No se puede olvidar porque el riesgo de que se repita no es tan ficticio, no es una amenaza fantasma. Y solo hay que mirar lo que está ocurriendo en Grecia. Tercera fuerza política, un partido neonazi. Ellos viven, los pocos supervivientes españoles de los campos nazis viven en Francia. El Frente Nacional, partido de extrema derecha, es la primera fuerza política, la segunda en las últimas elecciones, pero con expectativas de poder llegar incluso a la presidencia de la República Francesa. De tal manera que cuando la gente dice, es que esto es reabrir heridas, esto es hablar de temas del pasado, esto hay que olvidarlo. No, no, es que no es el pasado, es un presente que está ahí y que tenemos el riesgo de que se repita todavía más si no conocemos qué es lo que realmente ocurrió. Te has dicho, has hablado de que no tienen rencor y tal, pero ¿qué anhelo tienen ellos? Pues mira, el único anhelo que les queda, porque yo les he preguntado mucho esto mismo que tú me preguntas, ¿no? Oye, ¿qué os gustaría? ¿Qué homenaje os podríamos hacer en España? Bueno, después de 70 años que no se os ha hecho nada. Solo ha habido algunas comunidades autónomas, algunos ayuntamientos pequeños que han hecho gestos. ¿Qué podríamos hacer para homenajearos? Dice, mira, Carlos, me comentaba uno de ellos, ¿no? Eduardo Scott, me decía, la mayoría de los compañeros ya están muertos, quedamos muy pocos con vida. Lo único, el único homenaje que nos podéis hacer, que se sepa la verdad. No queremos nada, solo que se sepa la verdad de lo que ocurrió, no solo en los campos nazis, sino también en la Guerra de España, por qué luchamos, que no éramos rojos, como se dice,
de forma muy despectiva, ¿no? Porque es un término que además acuñaron los franquistas. Este es un término franquista, el de rojos. Claro que había rojos, había comunistas en la República, pero es que había socialistas, había anarquistas, había conservadores, gente de derechas, izquierda republicana, en fin, había, era una amalgama los demócratas. Lo que eran estos señores era demócratas, exclusivamente. Entonces, eso es lo que ellos quieren, que se conozca realmente la verdad y que no sigamos aquí equiparando, como sigue ocurriendo, víctimas y verdugos. No hagamos homenajes a la División Azul, en fin, este tipo de cosas que, como te digo, cuando si te vas parece, a Europa se... Recordemos cómo es ese párrafo donde presentas a Eduardo Scott. Sí. Con solo 19 años alcanzó el grado de teniente del ejército republicano. A su llegada a Mauthausen le dieron un uniforme rayado en el que podía verse agujeros de bala y restos de sangre. Trabajó en la cantera y en los subcampos de Bryanston y Stade, y su habilidad como zapatero le permitió sobrevivir. Sí. Esta es una de las historias que aparece en este libro. Sí, hay muchos patrones comunes. Quizás esta primera parte de la entrevista la hemos dedicado mucho a cuestión política. Vamos a entrar ya más en la cuestión humana. La cuestión humana. Emociona leerlo. Sí, emociona mucho, y cuando te lo cuentan ellos y les ves que después de 70 años siguen llorando, cuando recuerdan cómo mataban incluso a sus padres en algunos de los casos, a sus hermanos, porque los encerraron juntos. Por ejemplo, el caso de Neus, cuando es interrogada por... Neus Catalá fue miembro de la resistencia francesa, detenida, interrogada y torturada por la Gestapo. Estuvo prisionera en los campos de concentración de Ravensbrück y Floresburg. Junto a otras deportadas, realizó diversas acciones de sabotaje en la fábrica de armamentos en la que trabajaba. Claro, y al hilo de esto que me dices de Neus... Aquí la tenemos, la podemos ver, le echamos a cámara donde aparece... Es muy importante que la mencionemos y que hablemos de ella, porque si los españoles deportados son los olvidados, las mujeres deportadas aún más olvidadas. Y fueron al menos 300. Y esto me sirve además para hablar de un tema que a mí me parece también muy relevante. Todas ellas habían sido miembros de la resistencia en Francia. Siempre cuando hablamos de la resistencia como un grupo mítico casi, ¿no?, que luchó contra los alemanes, contra los nazis y luchó por la libertad, pensamos en franceses, ¿no? La resistencia, de hecho, suele tener un apellido, que es resistencia francesa. Bueno, la resistencia nació principalmente de los españoles. Y los españoles liberaron París, no olvidemos. También fueron de los primeros en entrar en París, pero es cierto que la experiencia que los españoles exiliados tenían por la guerra de España, claro, les permitió, cuando llegó la ocupación alemana, tener una formación que había muchos franceses que no tenían. Entonces, los primeros grupos de la resistencia fueron de españoles. Centenares de españoles murieron combatiendo contra los nazis en Alemania. Y entre ellas muchísimas mujeres que... Algunas fueron fusiladas, torturadas, bueno, pasaron por todo tipo de penurias. Y muchas de ellas, alrededor de 300, puede que sean más, fueron detenidas por la Gestapo, torturadas y enviadas a campos de concentración. La mayoría estuvieron en Ravensbrück. Y yo llego a decir en el libro que las mujeres incluso eran más peleonas, eran más rebeldes que los hombres, porque ellas protagonizaron precisamente la, al menos que yo sepa, la única huelga que se hizo en Mauthausen, que se negaron un día a trabajar. Eran los momentos finales de la guerra, estaban muriendo muchas compañeras suyas en los bombardeos aliados y los alemanes les obligaban a trabajar retirando escombros en aquellos lugares donde estaban bombardeando. Bueno, pues ellas se plantaron ante aquellas, en este caso eran mujeres SS, las guardianas, y dijeron que no iban a ir a trabajar sabiendo que se jugaban ser fusiladas. Bueno, ese plante lo hicieron mujeres españolas junto con de otras nacionalidades también. Había francesas, había checas, soviéticas, etc. Y tuvieron, como digo, un poco incluso más coraje casi que los hombres que pasaron por ese mismo trance. Si te parece, vamos a hacer extensible esta conversación que estamos manteniendo a dos bandas. La vamos a hacer a tres y a múltiples bandas. ¿No? Y a las personas que nos están escuchando, si quieren formularte alguna pregunta. ¿Queréis formular alguna pregunta? Venga, al ataque. Os pido que le veáis la voz. Sí. Sí. Cuando hablas del informe, la revisión de tomada hasta, hablas del PC, cómo matar un poco a los sobrevivientes, le dice traidores, todo siguiendo un poco las pautas de Stalin. Sí. Quisiera saber si luego en la posibilidad se ha redimido el partido, ha hecho un homenaje, ha sido deportado, porque era la principal organización que había en Mauthausen, el PC. Claro. ¿Ha habido actos de homenaje por parte del partido? Sí, por si alguien no ha oído la pregunta, lo que me dice es uno de los capítulos. Claro, yo he intentado, como muy bien me preguntabas al principio, tocar todos los aspectos. Hablo mucho de la responsabilidad franquista, hablo de la responsabilidad alemana, de la francesa, pero también hablo de la responsabilidad que tuvo Stalin, efectivamente. Stalin, la Unión Soviética y algunas injusticias tremendas que cometió el Partido Comunista. Se refiere concretamente a la pregunta al maltrato que recibieron, sorprendentemente, los supervivientes comunistas españoles a su regreso a Francia por parte de la dirección comunista en el exilio, del Partido Comunista de España. Yo le dedico un capítulo a eso y a Stalin.
Bueno, para quien no lo sepa, efectivamente al volver de los campos, los comunistas se encontraron con una situación increíble. Y es que Stalin había, dentro de esa locura en la que vivía, consideraba que si habían sobrevivido, incluyendo sus propios prisioneros soviéticos, era porque de alguna manera habían sido cómplices de los alemanes, que si no, no había sido posible que sobrevivieran al cautiverio en los campos de concentración. Y entonces, esa etiqueta de traidores, de cómplices, les persiguió. De hecho, hubo muchos soviéticos que acabaron en gulags. Después de salvarse de los campos nazis, Stalin los mandó a gulags en Siberia, ¿no? Y en el caso del PCE, efectivamente, el Partido Comunista Francés también le ocurrió. Eran muy stalinistas en aquel momento, después de la guerra, y seguían mucho aquellas directrices y compraron el discurso, compraron ese discurso de que eran traidores, o al menos tenían la duda, la sospecha, ¿no? Y bueno, la reunión fue terrible cuando llegaron a Francia, les obligaron a sentarse en el suelo mientras la dirección permanecía de pie y fueron expulsados del partido. Es verdad que los propios liberados, los exprisioneros, no toleraron aquello y dijeron, poco más o menos, mira, ahí os quedáis y nosotros nos vamos, ¿no?, después de todo esto. Si es verdad, ya te respondo a tu pregunta, que eso se corrigió. No pasaron muchos años hasta que esa corriente y esa, digamos, doctrina estúpida que había marcado Stalin se cayó por su propio peso y fueron readmitidos en el partido y se les hizo homenaje. Y de hecho, yo te diría que la gran mayoría de los deportados que hoy sobreviven siguen siendo militantes del Partido Comunista de España. O sea que se corrigió al menos ese tremendo y terrible error. ¿Alguna pregunta más? Bueno, además veo que hay familiares de deportados, supervivientes, sí, que es un honor para mí que estén aquí como... Muchas gracias. Como bueno, ¿quién es el familiar? Pues es Gabriel Stañ, es nieto de Luis Stañ, sí, un deportado de aquí de la Comunidad Valenciana que sobrevivió, que me ha ayudado mucho en la elaboración del libro porque me pasó testimonios de su abuelo. Sí. Su abuelo era una persona a la que no tuve el gusto de conocer porque falleció antes, sí, de que yo empezara con la investigación, pero que tuvo que ser pero me gustaría que increíble. Recuperaras su memoria, su figura y su dignidad, que sí, nos recordara su biografía. Sí, o bueno, que uno la recordara su... Claro, yo creo que sería Gabriel la persona que tendría que... Recuperar que, la memoria. Que decirnos algo sobre Luis, porque estuvo con él hasta el final y además... De hecho, esto es muy importante. La memoria de los deportados, se nos están muriendo todos porque son muy mayores, depende, en primer lugar, de los familiares y de los descendientes, luego del resto, de quienes no tengamos, aunque no tengamos, yo tengo alguno, pero aunque no tuviéramos vínculos con ellos, habría que estar ahí para preservarla. Y Gabriel precisamente... A sacar del olvido, que no se olvide, supuesto, que no se olvide. Por supuesto, que no se olvide, ¿no? Pero Gabriel, bueno, yo creo que un poco se conjuró para que esa memoria de su abuelo no se perdiera en el olvido, y cada periodista que le llamamos para preguntarle y demás se vuelca en entregarnos todo tipo de información. O sea que a mí me encantaría que al menos nos dijeras, esto es un poco asalto, amigo, pero espero que me lo permitas, que nos digas, no sé, unas breves pinceladas de lo que fue tu abuelo. Quedamos con esas palabras. Carlos, ¿hay alguna organización en nuestro país que esté velando y reivindique la figura de estos supervivientes en los campos de detención? Que esté luchando, está en tu libro, hay otros trabajos.
Sí. Pero organizativamente, ¿hay algún tejido asociativo que luche? Sí, lo hay. Lo que pasa es que trabajando con muchas dificultades, porque especialmente desde la llegada del Partido Popular al gobierno, se han recortado todo tipo de ayudas, ya no incluso materiales, ¿no?, sino ayudas de tipo organizativo, etcétera. Es decir, colaboración cero para hablar de este tema y para sacar del olvido a los deportados, a los exiliados republicanos, etcétera. Pero sí las hay, todas las agrupaciones, asociaciones de memoria histórica hacen un trabajo excelente. En el caso específico de los deportados, hay dos amicales de Mauthausen, una en París y otra en Barcelona. La de Barcelona es la de España. En cualquier caso, las dos, incluyendo la de París, son muy recomendables, porque no olvidemos que, como quedaron todos en el exilio, la mayoría de nuestros deportados se agruparon en torno a esa amical francesa. Con lo cual, la amical de Mauthausen, tanto la de París como la que tiene la sede en Barcelona, que es la nacional, hacen un trabajo, desde luego, increíble por intentar preservar la memoria. Y sobre todo, tenemos que dar un paso en cuanto a los jóvenes, porque a mí me da mucha envidia, cuando he estado en Mauthausen varias veces o en Auschwitz, ver los autobuses llenos de escolares de Austria, de Alemania, de esos países que precisamente originaron la guerra y provocaron todo este desastre, cómo visitan los campos para conocer lo que ocurrió. Y sin embargo, aquí, nada de nada, ni siquiera estudiamos nuestra propia historia como realmente ocurrió. Me da mucha envidia, creo que somos realmente una anomalía democrática, y hay que decirlo así, en el resto de Europa. No hay ningún otro país con calles y con plazas dedicadas a franquistas, ni ningún país que todavía esté debatiendo su historia reciente y poniendo en duda si los fascistas eran exactamente igual que los que lucharon por la libertad. Bueno, esto, en grandes trazos, es lo que todavía nos ocurre en nuestro país. Sí, pero existen libros y existen trabajos como el tuyo, Los últimos españoles de Mauthausen, que sacan del olvido a estos hombres y mujeres y ponen en primera línea la lucha por la libertad y por la democracia. Carlos, ha sido un placer hablar contigo, pero para mí, yo no quiero despedirte a ti. Yo quiero recordar a José Alcubierre, a Manuel Alfonso Ortiz, a Nus Catalá, a Eduardo Scott, a Francisco Grieguez, a José Marfil, a Marcial Mayans, a Sigrid Meyer, a Lázaro Nates, a Virgilio Peña, a Luis Perea, a Esteban Pérez, a Joan Romero, a Ramiro Santiesteban y a Cristóbal Soriano, su supervivencia, su dignidad, su lucha por la democracia, y darles las gracias por estar aquí. Nada, muchas gracias a ellos y al resto, a los otros 9.000, 5.500 murieron allí y lamentablemente no pudimos saber nunca más nada de ellos. A todos ellos está dedicado este libro. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.